Había motivos para bailar porque llegaban las finales de fútbol rápido en Soccer Center en Uruapan. El desenlace del torneo de la categoría femenil y varonil, las chicas de Gamma Cup hacían lo propio ante Máquina 501, mientras que las varoniles, Deportivo La Joya se enfrentaba a la Basilia. Vamos con las damas, se daba arranque con el partido. Las de Máquinas por sector izquierdo, la delantera se va sola y le aplica el túnel a la guardameta y abría el marcador. Las chicas de Azul no se dejarían, el tiro que rebota para acomodar el remate y así emparejaban el asunto. Pelota para las de Rosa, el disparo pero la guardameta se tiende para desviar el tiro. Las de Gamma Cup con este disparo, la pelota que queda para el remate, nuevamente rebota y el contrarremate, pero la portero logra detener el tiro. Para el siguiente cuarto vendría esta que la del 5 dispara, pero la Cancerbero detenía, casi se le iba entre las piernas. Después esta jugada donde las 7 de las de Azul lo toma con calma, nadie ataca. Y el tiro que con las palmas la portero lograba desviar, la pelota suelta. Nuevamente las de Gamma buscando espacio, pierden la bola y llegaba el remate de las 5 que pegaba en la orilla de la portería. ¡Esta pelota no quería entrar! Pelota que no controlan las de Azul, el tiro a bocajarro que a dos tiempos controla la portero, mueve rápido la pelota, viene el contraataque, balón a la derecha que rematan, pero detienen la línea del área la guardameta. Otra vez las chicas de Gamma con el tiro que pega en la defensa, le queda la delantera, controla y da el cañonazo que rechaza al arquero. Las de Azul al ataque, meten el centro, el tiro directo y esta portero no dejaba pasar la bola que la defensa manda para atrás. Le queda la 4 de Azul, que vaya disparo pero igualmente magnífica el arquero deteniendo la bala. Tercer cuarto, las de Rosa se ponían las pilas, la 9 se iba al frente y así acomodó a otro tanto para su causa. Las Gamma Cup con una importante, el tiro que da con pared, remate descompuesto y la de los guantes se apoderaba del balón. Shootout para las de Azul, la portero que achica bien, pero la delantera la evade, tiene poco ángulo y la defensa termina metiendo el balón. Pelota parada que mueven las de Gorras. El tiro que golpea la pared, la defensa no controla y el flechazo que mete para poner otro tanto en el marcador. Último cuarto, las de Azul mandan el centro y con calma ponían otro tanto para su equipo. Las de la Máquina querían controlar la distancia de goles. El centro para la 14, que patea mal y ¡uy! La portero termina dejando la esférica dentro de las puertas de su arco. El tiempo no le alcanzaba a las de Rosa y las de Azul, las de Gamma Cup, se coronaban como campeonas. Ahora vamos con los caballeros. Los de la Basilia con el ataque, trata de vencer al arquero, reclaman la mano fuera del área, pero no la marcaban. Después, ¡ah, caray! ¡Dos codazos! El árbitro sacaba el cartón amarillo porque era evidente la agresión. De parte de los de amarillo también se ponían rudos y pedían las tarjetas. La Joya intentaba esta de media vuelta, pero el portero rechaza oportuno. Los de amarillo se iban al frente con un par de recortes. El cambio de juego se quita al arquero y así clavaba el primero del partido. Deportivo intentaba el tiro que pega arriba de la portería. El remate, pero el disparo se iba descompuesto. Después, el 8 se iba al frente solo y así ponía el segundo de su equipo. Nuevamente la Basilia cruzaba la pelota, no remata bien el 21 y la defensa espantaba al fantasma.
En el siguiente cuarto, los albinos al ataque. El recorte y disparo que rebota. Le queda el 24. Remata, pero se va chueco. Luego nos tapaban la jugada, pero sí veíamos cómo el balón se iba a un costado del arquero de la joya. Más tarde vendría este shootout para los de la Basilia, el cañonazo, y se quedaba en las redes. Los albinos con el tiro, el rebote que le queda al patrullero 777, hace dos recortes y de esta manera ponía otro gol para su causa. El tiro de los albinos que rechaza la pared y el remate que el arquero manda a volar. Y así terminaba el partido. Los de la Basilia se coronaban como campeones. Era momento de la premiación. Pasaban las chicas de Gamma Cup para recibir su premio. Asimismo, los de Deportivo La Joya como subcampeones. Y ahora sí, los de amarillo eran coronados como campeones. Y hay que decirlo, hubo también premio para los asistentes por parte de Soccer Center y Gamma Cups.